¡Inicia la aventura! Superhéroes argentinos de la educación digital. Bueno, bienvenidos a una nueva Digiaventura. Hoy nos vamos a relajar porque tenemos muy poco tiempo. Me quedan solo estos segundos. Bueno, justamente vamos a ver cómo ponerle tiempo a un videojuego usando sensores. Y también vamos a... Bueno, primero empecemos con eso. Ahí va. Tengo una idea. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué les parece si ahora tienen que alcanzar los emojis antes de que se acabe el tiempo? ¡Buena idea! ¿Podemos ayudarte? ¡Claro! Tres programadores piensan mejor que uno. ¡Esta es una nueva misión para los Digi Héroes! ¡Super Tablet! ¡Sí! Vamos a incluir sensores en nuestro videojuego. Algunos nos permiten registrar dónde están los personajes y así modificar y determinar sus posiciones. Otros sensores relacionan la información entre los distintos personajes para hacerlos interactuar. Podemos, por ejemplo, hacer que se persigan. ¡Ayama! ¡Ayama! También detectan los sonidos y nos permiten usarlos en la programación. Y por último, sensores que nos permiten programar el tiempo, como el cronómetro. Este sensor es el que necesitamos para nuestro juego. ¡Claro! Usando el cronómetro, podemos programar el juego para que se acabe después de un tiempo determinado. Ahora que sabemos todo esto, me puedo dar un poco más de tiempo. Uf, listo. Nos sobra un rato entonces. ¿Qué tal si vemos un videojuego que programó Rayo It? Dale. ¡Se descargó! ¿Seguro que es un juego re... repleto? Es un juego con muchos personajes. Lo que falta es organizarlos y ordenarlos un poco. Para que no aparezcan todos los personajes juntos, podemos ordenarlos en capas. Es decir, en distintos planos. Algunos pueden estar adelante y otros atrás. ¡Yo estoy en una capa! ¡Nosotras en otra! También tenemos que pensar cómo se van a relacionar entre ellos. Pueden actuar en conjunto, actuar solos o interactuar entre ellos. Incluso hablar. Ahora sí, mi juego interactivo es genial. ¿Juego interactivo? Sí, interactivo, porque cuando jugamos, nuestras acciones y decisiones generan cambios en el juego. Claro, somos nosotros los que hacemos clic para que comience el juego. Y también somos nosotros los que usamos las flechas del teclado para hacer caminar a los personajes para un lado o para el otro. ¡Exacto! Existen muchas posibilidades de interacción. Hasta podemos usar la cámara web y el micrófono. Así el juego puede comenzar, por ejemplo, cuando hacemos un sonido o movimiento. ¿En serio? ¿Cómo se hace? Un sensor puede detectar sonidos que usaremos luego en la programación. Podemos, por ejemplo, indicarle a un personaje que salte al escuchar un aplauso. En nuestro caso, el micrófono funcionará como sensor de sonido. Rayo Beat programó al personaje del juego para que responda a la voz del jugador. Si el jugador dice saltar... ¡Saltar! ¡La cibertrucha salta! ¡Ja! ¡Lo logramos! ¡Un nuevo descubrimiento! ¡Qué interesante! Gracias a los sensores pude programar este reloj para que arranque cuando bailo. Además, lo programé para que cuando llegue a cero, apague la cámara. Así que en estos pocos segundos aprovecho para despedirme y nos vemos la próxima con más Digiaventuras. ¡Chao! Calculé un poco mal el tiempo, a ver... Ahora sí nos vamos. ¡Chao!